la historia de los aborígenes canarios tiene un nuevo capítulo y este se ha escrito en la caldera de Tirajana. Creemos que la fortaleza pudo ser una especie de gran centro ceremonial. No sabemos si antes de Umiaya, durante Umiaya o post-Umiaya, creemos que durante. Umiaya es uno de los grandes riscos sagrados que nombran las crónicas. Durante una época, grandes arqueólogos y filólogos lo negaron. Todos estos resultados se ofrecieron ayer en una rueda de prensa en el Museo Canario, en la que se dieron a conocer los resultados del proyecto Umiaga 977, que ha permitido investigar los yacimientos de la caldera de Tirajana. Se llevaron a cabo 28 dataciones en la fortaleza y en algunos yacimientos cercanos. Resulta que en la fortaleza y en su entorno nos encontramos por ahora con lo que son las fechas más antiguas para la isla de Gran Canaria. Fechas fiables del siglo V, VI después de Cristo hasta el mismo periodo de la conquista, en torno al siglo XV después de Cristo. Estamos hablando de un enclave absolutamente extraordinario por la conservación, el estado de conservación del mismo. Y yo creo que en este caso el trabajo que se está haciendo es un trabajo que genera mucho interés a los ciudadanos, porque tienen falta también, es verdad, de ese conocimiento. El proyecto de investigación también logró recuperar por primera vez la fisonomía de forma digital de una posible pobladora del yacimiento de la fortaleza. Esta persona, a la que se bautizó como la Maguada de Umiaya, murió entre finales del siglo V y principios del VI, lo que la transforma en uno de los enterramientos más antiguos de Gran Canaria. Este busto se expondrá en octubre en el Centro de Interpretación de la Fortaleza, en la nueva exposición temporal que se está preparando en este momento. El de ayer fue el primer acto oficial de Santiago Rodríguez como alcalde de Santa Lucía. El primer edil estuvo acompañado por los concejales electos Marco Rufo, de Partido Popular, y Rubén Bordón, de Agrupación de Vecinos. Yo les quiero decir en primer lugar que para mí, como alcalde de Santa Lucía, es un honor que el primer acto que yo realice como alcalde sea ante una propuesta de exposición del trabajo realizado con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con lo que ello significa para nuestras futuras generaciones y sobre todo, y me comprometo, para la conservación del mismo. La compañía madrileña Pica Pica estrenó el sábado en el Teatro Víctor Jara de Vecindario su nueva propuesta infantil titulada Vacaciones Tope Guay. Ignacio Repeto, Emiliano Müller y Belén Guijarro, actores y payasos, son los protagonistas que dan vida a las personas de Pica Pica. Muy visitados en YouTube y muy conocidos por sus tres trabajos audiovisuales que tienen en el mercado, English Beat English, Bailando y El Patio de mi Casa. El humorista Luis Piedrahíta estrenará en Vecindario su nuevo show para todos los gran canarios. Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, se llama el nuevo espectáculo creado y protagonizado por el polifacético artista, que reflexionará acerca de las esponjas de baño, las neveras, los ascensores o los hoteles. Será casi hora y media de show, de risas y emociones. Las entradas se pueden comprar de manera anticipada en la web entrees.es o en el Ateneo Municipal de Vecindario.